mente. Señor, el mesón de la cava. Ahí, ok, gracias. Mi gente, saludos, la gente, seguidores de la Ruta del Tesoro. Nos encontramos actualmente en el Mirador Sur de la República Dominicana. Tiene una longitud de este a oeste de más de 6 kilómetros y es el primer parque ecológico de la ciudad de Santo Domingo, inaugurado en el año 1970. Y aquí vienen muchas personas a recrearse, a hacer ejercicio y a practicar deporte. Un lugar muy especial, un lugar muy interesante de Santo Domingo, la República Dominicana, justamente en el Mirador Sur. Es el pulmón de Santo Domingo, se le conoce así por la diversidad de árboles que tiene. Así que miren qué paisaje más hermoso en medio de la capital. Y vamos y seguimos ahora porque vamos a buscar, señores, unas cuevas que hay en este Mirador Sur. Son unas cuevas que tienen mucha historia porque fueron frecuentadas por los indígenas, y también allá podemos encontrar muchos utensilios de los indígenas, de esas personas que habitaron la isla antes de la colonización. Así que ya ustedes saben. Vamos al Mirador Sur. Señores, estamos aquí, señores, y vamos a bajar para allá a ver la parte de los túneles que hay para allá, y también vamos para las cuevas que son de la Guagua Taína. Ya ustedes saben, señores, para acá. Señores, vamos a bajar para acá abajo. Vamos a ver aquí debajo, señores, que vamos. Si ustedes se fijan, esta parte es una zona muy interesante del Mirador Sur, porque ya se empiezan a apreciar las cuevas del Mirador. Vamos a darle, vamos para allá. Miren esa cueva que está ahí. Vamos a ver esa cueva que está ahí, a ver. Es pequeña, no es muy grande, pero ya se empiezan a ver. Esa cueva es pequeña. Ahora vamos para allá, para donde está el hotel La Guácara Taína, que ahí vamos a mostrarles unas imágenes muy interesantes. Vamos ya.
Bien, señores, caminamos como 50 metros y ahí debajo vemos algunas cuevas también. Ya. Señores, estamos esperando a uno de los seguridad que cuidan esta parte del Mirador Sur, que nos va a dar un empujoncito, señores, nos va a encaminar en este vehículo, porque nos queda un poquito muy distante como hasta allá, así que él nos va a dar un empujoncito, señor. Señores, ya llegamos, aquí estamos donde están las cuevas, la Guacara Taína. Vamos llegando, así que ya ustedes saben. Déjenme preguntarle al oficial si es posible grabar y luego les cuento ahora, mi gente. Señores, no se ha podido a esta área de la cueva, me dijeron que está clausurado. No se va a poder explorar estas cuevas, pero vamos a ir para otra parte. Yo no me doy por vencido, mi gente. Vamos a ir para otra parte ahora. Es donde están las cuevas y ya ustedes saben, he caminado bastante desde allá. He caminado bastante, ya ustedes saben. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a seguir. No se ha podido hacer la exploración porque lamentablemente lo tienen privatizado. Fuimos al hotel El Mesón de la Cava, restaurante, y ahí supuestamente era un lugar público, pero lamentablemente lo tienen restringido. Me dieron un correo para que lo envíe y que pueda poder solicitar una cita. Y también en la Guacara Taína, ya ustedes saben, está militarizado y no se puede explorar la zona porque está bajo justicia. Eso fue lo que me dijeron. Ya ustedes saben, señores, vamos a hacer el intento de ir en una próxima vez.